Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el guión teatral. ¿Qué es un guión teatral? ¿Alguna vez has oído mencionar algo sobre el guión teatral? Este está completamente relacionado con el género dramático. Un guión teatral es un texto ordenado donde se exponen todos los detalles para una obra de teatro. Este guión teatral siempre servirá de guía para todos aquellos que harán parte de la obra. Estas personas se denominan actores. Vamos a mirar entonces los elementos del guión teatral. El primero de ellos es el título. Todo guión teatral debe llevar un título. Este sería el nombre de la obra, la cual van a representar todos los personajes. El segundo elemento serían los personajes, que son aquellos que están encargados de realizar las acciones. En este punto, se deciden o se destacan cómo son y qué es lo que ellos van a realizar. Tenemos también las escenas, que son cada uno de los sitios que se organizan. Esto también recibe el nombre de escenografía y se desarrolla de acuerdo al tipo de historia que se va a representar. De esa misma manera se organiza la escena. Luego vienen los actos en los que se divide la obra como tal. No todas tienen la misma cantidad de actos. Algunas tienen uno, dos o tres, dependiendo de la cantidad de actos o de la novela en la que se esté trabajando. Seguidamente está compuesta de un libreto. Este libreto tiene una serie de diálogos o parlamentos, que es lo que los actores deben decir en cada una de sus intervenciones. Aparecen también las acotaciones, que son las que acompañan los parlamentos o el libreto, las intervenciones de los personajes. Estas acotaciones sirven para identificar o para decir qué es lo que el personaje va a hacer en el momento de actuar y también cómo va a estar organizado el ambiente. Otro aspecto muy importante que no puede faltar es la música, que va a acompañar cada una de estas partes. Entonces, en resumen, tenemos que cada uno de los elementos que componen el guión teatral sería el título, los personajes, las indicaciones de la ambientación, cómo va a ir decorada cada escena, el número de actos con que cuenta la obra, las acotaciones que dicen qué es lo que cada personaje hace en el momento de representar su acción, los diálogos, que son las conversaciones de los personajes, y otras acotaciones que me ayudan a mí a saber qué movimiento o qué acciones desempeñan cada uno de estos.